realmente no entreno como tal. No, o sea, llevo mucho que dejé de entrenar constantemente como entrenamiento en sí. ¿A qué me refiero? El hecho de improvisar, aunque sea en tu casa, estar improvisando arriba de un beat, rapeando, lo que sea, es un entrenamiento. ¿Por qué? Porque te ayuda a mantener la técnica, porque te ayuda a mantener el ritmo, porque te ayuda a no perderte, a no descancharte, como tú lo quieras decir, ¿no? Pero llevo rato que no entreno diariamente o que no entreno semanalmente a ciertas cuotas, ciertas horas. Normalmente lo que hago es que si un día amanezco y digo, hoy me dieron ganas de rapear un poquito más serio, un poquito más concentrado, etc., pues si me empiezo a poner beats, me empiezo a cambiar el tipo de beat de diferentes formas, me pongo retos quizás, el armar una historia, el que todo lo que diga tenga que tener cierta coherencia, etc. Ya no me pongo formatos de FMS para entrenar. O más bien, ya no me pongo formatos tan seguido. ¿Por qué? ¿A qué se debe esto? Lo que pasa es que cuando yo entré la primera temporada, fui de esos que entrenaba casi diario formatos FMS o que, aproximándose la fecha, entrenaba demasiado formatos, ¿no? Entonces, el asunto pasó... Pues empezó a pasar que sentía un sobreentrenamiento, una explotación del formato. ¿Y qué sucedía? Yo me daba cuenta, güey, que cuando estaba improvisando y no sé, me salía la palabra aire y se me ocurrió un punchline con... Se me ocurrió un punchline con aire y luego, por ejemplo, en dos días después se me volvía a salir la palabra aire y se me volvió a ocurrir el mismo punchline. Como que mi mente no estaba satisfecha hasta que yo lo dijera, ¿no? Entonces empecé a darme cuenta de que me estaba ciclando y que estaba perdiendo cierta espontaneidad con la improvisación. Y eso es algo que no me gusta a mí. O sea, a mí me gusta que la respuesta nazca, que se sienta en ese momento y que yo pueda sentir que estoy respondiendo constantemente a lo que me están tirando o a los estímulos en esa reacción. Entonces llegué a tomar la decisión de dejar de entrenar constantemente con formatos FMS, ¿no? De estos contadores que hay tantos en YouTube. No digo que sea malo, no digo que está mal. Simplemente yo tomé esa decisión porque yo sentía que te ciclaba entrenar tanto los formatos como tal. Hay gente que tiene diferentes tipos de entrenamiento. Yo en ese me dejé de sentir cómodo, sentí que me estaba ciclando. Y tanto me cicló que me aburrí. O sea, me aburrí del formato en sí. Tanto que lo practiqué, tanto que lo hice, que me fastidió. O sea, inclusive cuando estaba en la tarima yo me sentía fastidiado de chingada madre otra vez, güey. ¿Sabes? Entonces, ¿qué empecé a hacer? Pues empecé a dejar de lado los entrenamientos con el formato tan constante. Y lo que empecé a hacer era precisamente lo que les estaba contando. Prefería ponerme beats, buscar beats en YouTube de distintos BPMs, de distintos ritmos, de distintos tipos, para entrenar, por ejemplo, el adaptarme mejor al beat, el mejorar el rapeo, que es una de las cosas que, pues obviamente, tengo un poquito más débiles. Trataba de mejorarlo, de entrarle de diferentes formas al beat, etc. También, por ejemplo, me ponía... por eso se me nota mucho cuando lo practico en ciertas competencias o cuando llego descanchado, porque cuando no practico empiezan a salir las muletillas. Cuando practico, lo que practico es mi coherencia y me pongo retos, ¿no? De que, me voy a poner a... como si estuviera desarrollando una historia. O todo lo que digo tiene que tener coherencia. Olvídate del punchline, tiene que tener coherencia. Entonces me pongo retos de aventarme dos beats enteros, güey, o un beat largo, ¿no? A todo lo que diga tiene que tener un nexo entre todo. Obviamente, pues, es un entrenamiento. No tengo la presión de la tarima, etcétera, no es igual. Pero, pues, es con la intención de que mi mente se vaya acostumbrando a eso. De repente también me pongo en modo, intenta sacar punchlines a lo bestia de lo que se te vaya ocurriendo. De lo primero que se te ocurra, intenta sacar un punch, ¿no? Pum, 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 pum. Como si estuvieras en modo batalla, ¿no? Porque lo primero es más como rapear, más relax, como si estuviera haciendo un freestyle nada más al aire. Y luego después a lo mejor me digo de que, no, ahora sí vamos a intentar sacar punchline. Pum, 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 pum. Pero sin tener una...
una temática, unos objetos, unas palabras, etcétera, ¿no? Y, por ejemplo, si ya se está aproximando la fecha en la que, en el caso de FMS, por ejemplo, si ya se va a acercar la fecha de la batalla, lo que hago es que me pongo uno o dos formatos máximo, unos 2 o 3 días antes del evento. ¿Con qué intención hago uno? Con la intención de que me pongo a mí mismo en la mentalidad de solo tienes una oportunidad, como si fuera a estar en la tarima, pues. Entonces, si lo hago bien o si lo hago mal, solo lo hago una vez. ¿Por qué? Porque a mí, y yo me imagino que hay más gente a la que le pasa, pero especialmente a los ansiosos como yo, antes me pasaba mucho que hacía un formato FMS, lo hacía mal y lo hacía otro. Y si lo hacía mal, hacía otro. Y yo decía, no, hasta que me salga bien. Y hasta que me salga bien, no lo voy a dejar de hacer. Y a veces me frustraba más de lo que lo hacía. Y hasta empezaba a dudar más de mí de que a lo mejor ya no soy bueno en el formato, güey. A lo mejor, ya no me sale. O quizás, ya no tengo callo para esto. Ya no me sale. Entonces, para evitar frustraciones, lo que yo decía es de que independientemente de si me salga chido o me salga mal, solo tengo una oportunidad, ¿vale? Entonces tengo que dejarla, tengo que dejarme ir porque solamente me voy a poner una oportunidad. Y eso lo hago 2 o 3 días antes del evento. Y ya, con eso me quedo como tal, ¿no? Y esa es la forma en la que últimamente yo he estado entrenando. De repente sí me pongo retos de que pongo un disparador de palabras y me pongo a tratar de hacer cosas locas con las palabras, no nada más mencionarlas y así, o usarla una cada 10 segundos o una cada 5, sino diferentes tipos de ejercicios, que luego si quieren les explico cuáles son todos esos ejercicios que normalmente hago. Pero por lo general es solamente hacer freestyle, por lo general solamente es ponerme beats, es lo que más hago, ponerme beats y ponerme a improvisar y ya está, ¿sabes? No hay mucha ciencia detrás, a excepción de esos, a lo mejor, ejercicios que te digo que a veces practico, que no es muy seguido ni es muy constante, solamente los practico de vez en cuando. Y es más que nada para darme cuenta yo qué tan despierta tengo mi mente, ¿no? O sea, qué tan bien ando, qué tan conectado estoy, o si estoy muy perdido, muy descanchado, etc. Y ya. Creo que realmente esas son las técnicas de entrenamiento. Últimamente he dejado mucho el formato FMS y es algo que recomiendo. No entrenen tanto con el formato FMS. Está bien que lo entrenen, pero no tanto porque se van a ciclar. Y se van a aburrir, se van a fastidiar del formato. Esa es mi recomendación. Hay gente que le gusta hacerlo. Adelante. Cada quien tiene sus maneras y sus propias formas de hacer sus entrenamientos o sus descansos o lo que sea, ¿no? Pero bueno. Ahí quedó.